esta persona es inocente. Con policía que no lo quiere. Es que no lo queremos, señor. Váyase a su tierra, no lo queremos. No los queremos aquí, váyase a su tierra. Él va a ser responsable. Esa situación nosotros la vivimos. ¿Por qué en el trienio pasado no hubo todo el asunto? En el trienio de Orca nosotros vivimos también esa situación y me tocó porque él es mi hermano. Me tocó ver cómo murió un muchacho de 17 años que le provocaron cáncer y sida allá en la prisión por los golpes. Me tocó ver a José Atila cómo le rajaron las uñas, las 5 uñas de torturas. Nos lo tuvieron 8 días a nosotros madrugando y entrando de noche sabiendo que nos lo habían llevado ustedes y ustedes no nos decían nada. Hoy vuelven a hacer las mismas artimañas en el mismo partido. Este señor, después de venir a trabajar en seguridad pública, llegar de velado a su casa, utilizaba su motosierra para ir a trabajar con sus hijos. ¡Es cierto, güey, falso! Mientras que usted ganando su millonada de pesos. Este señor trabajaba para mantener a su familia. Y nosotros no queremos injusticia, queremos justicia. Sí. Porque ya nosotros vivimos eso. Pasamos por esa etapa. Y en verdad, queremos justicia. Y que los elementos de seguridad pública que están ahorita en este momento detengan a los que fueron a sacar a Mateo de su casa. ¡Que lo detengan! ¡Para que los investiguen! ¡Nosotros les apoyamos! ¡Que investiguen a este señor! Que se vayan libres así, libre, que se vayan y que los compañeros que están allá que salgan libres. No es justo, eso no es justo. ¿Cuántos policías son? 8 policías. 800 policías somos. ¿A cuántos policías se llevaron? 8 policías. Se llevaron 8. 8 se llevaron. ¿Qué argumento? Pero ningún argumento. Se los llevaron sin motivo alguno, nada más vinieron y engañaron. Porque dijeron que venían a hacer una declaración y de aquí se los entregaron a la fiscalía. Ellos saben por qué motivo. Lo que nosotros estamos pidiendo es, y ya se lo hicimos ver al licenciado del jurídico y al señor director, ¿sí? Que primero, ¿sí?, se acabe la detención de elementos, ¿sí? Ah, y segundo, que se libera a los compañeros allá porque se están golpeando, ¿sí? Y a golpe le están sacando que nos señalen a más de nosotros, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo saben que porque nosotros, yo vine y su esposa ahí entró de su esposo, que es Daniel Holán Ramos, ¿sí? Y está golpeado, ¿sí? No se le ha negado el acceso a los familiares, no se les pasa comida, no se les pasa nada, ¿sí? Sí, nosotros pedimos ya ahorita la destitución del director y de todos ellos que andan aquí. ¿Y qué pasó con el fiscal? ¿Y qué pasó con el presidente municipal? ¿Tiene responsabilidad el alcalde? Bueno, lo que nosotros le decimos al presidente aquí, que venga, que dialoguemos, pues, para que sepa que esa gente que puso al frente no es la correcta aquí, pues, no es la correcta. ¿Sí? Que levante la mano ahorita. Pero ni seguro de la vida, coño. De esa forma como mataron a su compañero. Pero ni seguro de la vida. Yo lo que pedimos, que empiecen a investigar a este señor. Porque lo que hizo es... Mandé la casa de nuestro hermano y amigo Mateo. Ahí va el niño, ¿no es el mío? No, ya no. Larga, pero de al tiro de aquí de mi manguillo, que salga de una vez.